Creo que al ser virtual también abrió muchas puertas, si bien nos gusta lo presencial, nos gusta encontrarnos, poder después encontrarnos con quien muestre o debata de algún tema, después poderlo discutir, entendimos que el problema que existe con la pandemia, con COVID-19, no era una cuestión nuestra, o sea, no podíamos hacer nada para remediarlo, pero sí podíamos generar un congreso virtual. Entonces, bueno, el compromiso y las ganas generó que lo pasáramos de presencial a virtual y esto nos abrió un montón de puertas, ¿no? Como te decía, 1.500 inscriptos, más de 23 países inscriptos, 22 provincias de Argentina inscriptas, 330 trabajos, 160 disertantes. O sea, 5 ejes temáticos, 2 días, y la posibilidad también que brinda al ser virtual de que uno elige la temática que quiere, pero si después quiere ver lo que había en otra sala o en simultáneo, tiene la opción de volver a verlo, ¿no? Yo creo que esto no tiene precio, básicamente. El ingeniero agrónomo Julián García también se refiere al rol que juegan los laboratorios agropecuarios en la cadena productiva y en la facilitación de datos certeros y precisos para la toma de decisiones. Yo creo que tenemos muy buena capacidad de laboratorios, o sea, muy buena calidad de laboratorios. Voy a hablar también por ALAP, obviamente, el cual tenemos 2 plenarias anuales con capacitaciones, o sea, buscamos temas para capacitarnos y traemos profesionales que nos capaciten y después seguimos entrenando esas técnicas. En cuanto al avance de tecnología, yo creo que es constante, o sea, las cámaras tenían un tipo de luz, ahora estamos. Tenemos tecnología LED, un ejemplo como para entender, ¿no? Entonces entendemos que eso ahorra energía, mejora la calidad del análisis. Entonces vamos cambiando, modificando los mismos aparatos que veníamos usando, modernizándonos. También en cuanto a ALAP, se han ido incorporando, por ejemplo, análisis de suelo. ALAP nació con suelo y con semilla. Pero ahora tenemos análisis de agua, análisis de alimentos, no en todos los laboratorios, pero ya hay laboratorios que trabajan en estas técnicas y brindan estos resultados. Entonces, a ver, es una mejora continua. Argentina comparada a otros países, siempre es mi opinión, ¿no? Y por ahí hay algo que se me está pasando. Creo que esta red de laboratorios que está formada hace 25 años, ALAP está cumpliendo 25 años, genera información que no muchos países logran tener. ¿A qué voy? Yo no he visto nunca un mapa de calidad de semilla de Brasil, a nivel Brasil. Acá lo tenemos. No he visto nunca un mapa de sanidad de semillas en Brasil, ni en ninguna otra parte del mundo, me atrevería a decir. Es más, hemos presentado estos mapas en congresos. Y se han sorprendido por esta información global, ¿no?